Hace, como dice Cristina, 6 años, incluso algo más, puedo recordar las palabras textuales de Manolo, que me dice: Fran, los adoquines que hay en la calle Consolación, hay que levantar uno, grabar un nombre de alguien que haya hecho algo por Torrelavega, trabaje por Torrelavega y lleve de bandera Torrelavega. Y a partir de ahí se fue empezando a trabajar, y junto con el grupo de trabajo en el que estaba Blanca Rosa, estaba Pepe Terán, estaba Cristina y, bueno, muchos más, no me acuerdo ahora mismo, empezamos a trabajar. Y de ahí surgió la idea y diseño lo que es la Torre de la Vega. Evidentemente no tenemos ninguna foto, ni ningún cuadro, ni nada que diga cómo es la Torre de la Vega. Por lo tanto, es una interpretación personal de la Torre de la Vega. Es una escultura de formas sencillas, con una línea de trazo, y en el cual se pueden ver 4 puertas simbolizando el cruce de caminos de Torrelavega, y hablar de lo que fue la fundación de la ciudad y el inicio de la ciudad. Los colores, el rojo de la arcilla y la piedra del Dobra, y el verde con el cobre oxidado, simbolizando también la bandera de Torrelavega. Y no sé qué más decir. Sí, me pongo nervioso. Bueno, pues que muy agradecido por la confianza que siempre se ha depositado en mí para diseñar y hacer cosas. Estoy muy contento. Y dar también la enhorabuena, por supuesto, a Poti y a Manuel. Y que sea un disfrute, un atractivo, y que podamos todos tener un reconocimiento a personas ilustres de Torrelavega. Y como no tenemos tantas calles para poner tantos nombres de esta forma, pues también les vamos a reconocer así. La torre, que se me ha olvidado, también dispone de un código QR que nos lleva a una aplicación que ha hecho Pepe Terán, en el cual vamos a ver la historia de Torrelavega, que ha escrito José Ramón Sáiz. Vamos a tener información sobre lo que es el camino de la Torre de la Vega. Quiero puntualizar una cosa de estas, puede sonar repipi, pero sobre todo a los medios de comunicación. Este proyecto se llama El Camino a la Torre de la Vega. Ni Paseo de la Fama, ni estrellas, ni no sé qué. Y a los homenajeados se les entrega la miniatura de la Torre de la Vega, y eso es lo que indica la placa, una torre.